Hola muchachos, nuevamente estamos aquí, ya por fin, si se dieron cuenta, cambiamos la etiqueta de arriba, por fin pasamos a otro tema diferente. El día de hoy vamos a mirar sumas y restas en base X, es decir, en las bases diferentes a la base 10. Vamos a aprender a sumar y a restar. Lo mismo que aprendimos en primero primaria, vamos a revisarlo hoy, pero para unas bases diferentes. Es decir, repetiremos el proceso que hicimos de niños cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos en primaria. Simplemente para una base diferente. Entonces, vamos a nuestra pizarra. Entonces, tengo dos ejemplos aquí, sencillitos. No les voy a enseñar a sumar, ustedes saben sumar, las reglas son exactamente las mismas, así que simplemente haremos este par de ejercicios. Este ejercicio está hecho para base 5 y este ejercicio está hecho para base 16. Traté de poner ejercicios representativos donde tengamos una serie de casos que pudieran ser algo extraños. Entonces, se van a dar ustedes cuenta que es muy útil tener de pronto una pequeña tablita con el conteo en la base que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí que estamos en base 5, podríamos decir que podemos hacer aquí un pequeño conteo. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Recordamos que sigue después de 4. No sigue el 5, sino sigue 1, 0, 1, 1, 1, 2 y así sucesivamente, ¿cierto? Este es el conteo que uno haría naturalmente en base 5. Entonces, revisemos ahora sí la operación, ¿cómo sería? 3 más 1, intuitivamente, como uno lo haría en decimal, pues sí, es 4. Y el 4 es un símbolo que existe en base 5, así que aquí no existe ningún problema. Puedo escribir 4 con toda la serenidad del mundo. Y no llevo nada. Siguiente cifra, diríamos 3 más 2. 3 más 2 en decimal, diríamos 5. Y la respuesta es correcta, pero en el sistema base 5 no existe el 5. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos hablar de la cantidad de 5? Nos tendríamos que venir aquí a mirar cuál es el número 5. Podemos hacerlo como uno hace de niño. Tengo 3 y le sumo 2. Tengo que avanzar 2 en este conteo. Sería de 3 a 4, 1. Y aquí sería otra unidad. El resultado sería 1, 0. ¿Qué quiere decir eso? Que 3 más 2 es 1, 0. 5 en base 5. ¿Cómo lo represento? ¿Cómo lo escribo yo acá? Pues normal. El 0, que es la cifra menos significativa, la pongo acá. Y aquí coloco lo que llevo. Llevo una unidad que se debe sumar con la siguiente cifra, con la siguiente ponderación en la representación. ¿Listo? Entonces 0 y llevo 1. Ahora tengo 1 más 1 más 4. Lo mismo. 1 más 1 más 4, bueno, en decimal sería 6, pero no tenemos el 6. Entonces cogemos el 4, que es el número más grande, y diríamos tendríamos que avanzar 2 unidades. Entonces avanzo una unidad, llego hasta el 1, 1, coloco 1 y acá, como ya es la última cifra, entonces coloco el último 1. Entonces el resultado sería simplemente 1, 1, 0, 4, escrito en base 5. Y esa sería la respuesta. Bien. Ahora, si queremos hacer esta operación en hexadecimal, pues hacemos el mismo procedimiento. Ojo, recuerden que el hexadecimal tiene 16 dígitos. Incluye el 0 al 9 y luego desde la A hasta la F. La A representa el 10, la cantidad 10, y la F representa la cantidad 15. Entonces tenemos que estar ahí pendientes de cómo sería. Arranquemos. 5 más 2. 7, no tiene ningún misterio. Este 7 lo puedo escribir perfectamente porque el 7 existe en las dos bases y representa la misma cantidad. Entonces no hay ningún problema. 6 más 4, la respuesta sería sí, 10 en decimal. ¿Y entonces qué escribo? ¿Cómo se escribe 10 en base 16? Lo acabo de decir. La cantidad 10 está representada en base hexadecimal con un símbolo. Ese símbolo es la letra A. Entonces, 6 más 4 me da A. Y si no lo ven fácil, pues pueden hacer un conteo en hexadecimal. Por ejemplo, vamos a arrancar desde el 9 para ahorrar tablero. Entonces tenemos el 9. Después del 9 en hexadecimal sigue la A, después sigue la B, la C, la D, la E, la F y luego 1, 0, 1, 1, 1, 2 y así sucesivamente. Esa es parte del conteo que tendríamos en hexadecimal. Si nos piden sumar 6 más 4, es la cantidad 10, que sería el número siguiente al 9, por lo tanto sería la letra A. Bien, entonces, 9 más 7. 9 más 7 sería en decimal el número 16. Miramos cómo es la representación del número 16 en hexadecimal.
¿Cuál de todos estos números es el número 16? Sí, dos formas de verlo. Si ustedes saben que el 15 es la F, pues diríamos que el siguiente es el 16, ¿ok? O otra forma de decirlo es que si tenemos el 1, 0 en hexadecimal, sabemos que esto es 0 por 16 a la 0, lo cual no aporta nada, y esto es 1 por 16 a la 1, que es el 16. Entonces, lo que tenemos que copiar acá es 1, 0 como respuesta. 9 más 7 me da 1, 0. Coloco el 0 acá y acá coloco el 1 que llevo. Sí, ese es el acarreo que me traigo desde la etapa anterior. Bien, también en esta operación podríamos tener letras y si nos pide entonces sumar B más 1, pues ¿qué tenemos que hacer? Buscamos la B y avanzamos 1 en el conteo y llegamos a la letra C. Podemos avanzar la cantidad pues, que nos piden, ¿cierto? No hay nada de acarreo, esto es C, pero no llevo nada, ¿listo? Finalmente, esto es F más A. F más A, ¿cómo hacemos F más A? Entonces, muchas formas, pues una sería continuar este conteo, decir que acá está la F y avanzamos a unidades, o sea, avanzamos en decimal 10 unidades, o sea, avanzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades y llegamos al valor que queremos. Para mí es más fácil verlo de una forma diferente. Si yo a esta A le quito 1, me queda 9. Si ese 1 se lo sumo a la F, me da 1, 0. Por lo tanto, esto es equivalente a sumar 1, 0 más 9. O sea, esto es 1, 9. ¿Listo? Que es efectivamente la respuesta que estamos buscando. Y habremos sumado dos números que están en base 16. Los habremos sumado y esta es la respuesta. ¿Ok? Bueno, vemos en el siguiente video para hacer restas.